Las cajas de alimentos entregados en Chiloé no fueron suficientes y no llegaron a los sectores más carenciados de la población. Es el reclamo de los dirigentes sociales de la provincia. En Ancud, Adriana Gallardo, presidenta de la Unión Comunal Urbana, dijo que el universo de familias con problemas económicos, sociales y de desempleo en la comuna alcanza unas 12.000. Sin embargo, las cajas entregadas no fueron más de 4.500. Resulta que las cajas no alcanzan para la totalidad de la población. Son en la primera vuelta que eran las cajas del gobierno regional, esas cajas del gobierno regional que pudieron entregarnos y que se agradece eran 4.000 y fracción, y resulta que son 12.000 las familias que debieron recibir aquí en Ancud, 12.000 antes de que se desatara la total pandemia. Ahora son más, porque hoy en día es mucha gente, no solamente en las juntas de vecinos, sino que en los barrios centrales, Mocopulli, Maipú, Carlos Berenguer, Lord Cochrane, que hay mucha gente que en este momento está sin trabajo, y ellos no tienen junta de vecinos, no tienen quien los apoye, así que ahí estamos al debe con los vecinos, y es mucha gente la que necesita canasta, y las canastas que llegan para Ancud no la alcanzan. Lamentamos esta situación porque el gobierno está entregando muy pocas canastas. En Castro, Carmen Antiñanco, presidente de la Unión Comunal Esteban Antigual, también coincidió en que el número de las ayudas aportadas no alcanzaba a cubrir las enormes necesidades que en este momento golpean a las familias de Castro. Yo creo que fue muy poca la gente que le llegó las ayudas. Sectores donde no existe junta de vecinos, sectores que fueron olvidados. Entonces yo diría que este fue un desatino por parte del gobierno, diría yo, porque mejor hubiese sido depositarle una cantidad de dinero a la familia y así todos hubiesen tenido acceso. Y con el tema de los canastillos trajo mucho malestar, y la gente así lo ha hecho sentir. Yo creo que efectivamente, yo diría que un 30%, si es que logró, porque aquí en Castro los sectores que le tocó prácticamente fueron las poblaciones más vulnerables, donde existe mayor cantidad de adultos mayores, ciertas mujeres con niños, viviendas sociales. En que yo, la dirigente Raquel Chandía también expresó su punto de vista crítico respecto a lo que alcanzó a llegar a esta comuna, donde muchos otros sectores afectados por la cesantía no tuvieron acceso a esta partida de alimentos. Aquí al menos por mi junta de vecinos tenemos el problema que tenemos varias gente que está cesante. Bueno, yo me pongo también el mismo caso mío y mi marido también, todo ayer ya lo recibieron también de la otra manera. Estamos sin trabajo. Pero más cuenta mis vecinos, que hay mucha gente que está cesante y no recibieron casa, no, porque según el puntaje era muy alto, y hay otros que tocaron el 40, pero la encuesta que hicimos nosotros a los vecinos fue porque la municipalidad lo dijo a nosotros, que los que habían recibido bonos, los que tenían arriba del 40%, no recibían el beneficio de las casas. Y resulta de que hay personas que tienen el 40% y no recibieron sus casas. Ni van a recibir tampoco porque dijeron que no tocaban nomás. La necesidad de estar en el registro social de hogares en un determinado puntaje para acceder a este aporte gubernamental atentó, según indicaron las dirigentes, para que un porcentaje amplio de familias en la zona accediera a estos alimentos y productos de primera necesidad. Desde Chiloé informó Enrique Barría.